Queridos alumnos, espero que se encuentren muy bien. Le mando un saludo muy especial a la Escuela Secundaria Técnica número 28. Y en este día, bueno, vamos a presentar un tema de la materia de español. Mi nombre es Amanda Pensamiento Lau y vamos a ver un tema referente al bloque 1, es el proyecto 3, el ámbito de participación social. El tema se llama Analizamos el efecto de los mensajes publicitarios a través de encuestas. Como ustedes saben, tenemos acá lo que son cinco aprendizajes esperados, se los voy a decir de manera rápida. El primero es analizo las características de los mensajes publicitarios. El segundo, identifico el efecto de los mensajes publicitarios en los consumidores. Número tres, identifico las características y funciones de los recursos lingüísticos y visuales empleados en los anuncios publicitarios. Cuatro, describo el impacto de los anuncios publicitarios en la sociedad mediante un texto. Y el quinto, analizo, interpreto y organizo los resultados de una encuesta para un informe. Bien, como todos nosotros, generalmente en una sociedad, pues siempre somos consumidores. Y bueno, nosotros tenemos que ver de qué manera somos conscientes de lo que consumimos. Como primer aspecto para poder realizar este proyecto, vamos a hacer una evaluación diagnóstica. En esta evaluación diagnóstica vamos a ver rápidamente como una exploración cómo andamos sobre este tema. La primera pregunta es, ¿es necesaria la publicidad? ¿Ustedes qué piensan si nosotros, estando en una sociedad, si estamos de acuerdo en que es necesaria la publicidad? El número dos, ¿cuál crees que es su propósito de la publicidad? Tres, ¿influye en los usos y costumbres de los consumidores? ¿Cómo lo hace? El cuarto punto, ¿en qué casos la publicidad te ha impulsado a comprar algún producto? El quinto, ¿sabes qué son las encuestas y para qué sirven? Bien, estos cinco aspectos nos va a dar primero un diagnóstico de cómo es que andamos en este tema. Bueno, después de contestar estas cinco preguntas, nos vamos a ir de manera general al primer aspecto para que nosotros identifiquemos lo que son los mensajes publicitarios. En este caso, bueno, vamos a ver. Dice acá, identifico el efecto de los mensajes publicitarios en los consumidores. Como nosotros sabemos, existen, por ejemplo, tres tipos de anuncios publicitarios. Uno puede ser gráficos, como en este caso, bueno, pues yo les traje acá unas imágenes de una revista que pueden estar en una revista, en un periódico, o hasta a veces y ahora en el celular. De manera sonora son aquellos que nosotros escuchamos en la radio y de manera audiovisual, pues aquellos que están en la televisión o en las redes sociales principalmente. Todos aquellos tienen una finalidad. ¿Y cuál es esa? Pues que el consumidor pues compre los productos. Bien, ya que hicimos nosotros una identificación de lo que de cuáles son los anuncios publicitarios y cómo se encuentran clasificados, vamos a analizar el contenido y las características de los anuncios seleccionados. Es decir, ustedes primero, ya sea que ustedes, por ejemplo, algún anuncio, primero, como es pues, un poco más fácil tenerlo de manera impresa, pueden tomar alguna revista y revisar cuáles son los anuncios gráficos que podemos encontrar ahí. Y acá vamos a hacer un análisis. Dice, ¿en qué caso sueles comprar un producto anunciado en los medios de comunicación? Es decir, aquí va otra vez, es una reflexión sobre si tú el producto que tú compras lo eliges por su utilidad, por el precio, por la calidad, por la marca o necesidad que tienes de él. ¿Sí? Es aquí que hagas un poquito de un examen, una reflexión sobre cómo es que tú eliges ese producto. El segundo aspecto es,
¿Has comprado un producto influenciado por la publicidad que te haya o que te haya decepcionado? Es decir, muchas veces compramos un producto porque, bueno, el bombardeo, la moda, los amigos nos influencian en comprarlo, pero a veces no estamos tan seguros, ¿no? Si lo necesitamos, o también, pues lo compramos y muchas veces no era lo que nosotros esperábamos de él. Y ahora el siguiente aspecto es, ¿son los niños y los jóvenes más susceptibles a la influencia de la publicidad debido al bombardeo de anuncios dirigidos a ellos? Como ustedes pueden observar, existe una cantidad de productos que están dirigidos a los jóvenes. Puede ser desde la ropa, los celulares, perfumes, alimentos, bien, de todo tipo, ¿no? Entonces, acá es ver, por ejemplo, cuál es la imagen que nos presentan de las personas cuando compran un producto. Generalmente, pues, nos lo ponen así como muy, muy bonito, ¿verdad? Bueno. Ya que nosotros identificamos o analizamos qué tan conscientes somos de nuestras compras, y cómo nos dejamos influenciar por estos medios de comunicación, vamos a ver directamente cuáles son los recursos lingüísticos que emplean o que se emplean en los anuncios publicitarios. Fíjense bien, nosotros vamos a encontrar ahí que existe una proliferación de sustantivos, que quiere decir que no, los sustantivos son palabras que hablan de nombres, de personas, de cosas que dicen de los objetos. Bien. Abundan los adjetivos. Los adjetivos son aquellos que, por ejemplo, nos dicen que está muy bonito, que está grande, que está feo, etcétera. La intención acá es cómo clasificar alguna objeto. También tenemos, por ejemplo, dos modos verbales que se utilizan. En este caso es el indicativo y el imperativo. ¿Qué quiere decir esto? El indicativo son oraciones afirmativas. Y el imperativo son oraciones que nos indican una orden. Por ejemplo, acá yo les puse un ejemplo, que dice, estrena automóvil ya. Esa es una orden. Y entonces a veces nosotros nos damos cuenta de que esos mensajes, pues, nos llegan al subconsciente, y de esta manera nosotros, cuando vemos esa marca o tal vez es esa música, nosotros lo relacionamos con esa marca y decimos, hay que comprarla, sin que a veces no tomemos en cuenta si ese producto lo necesitamos o cumple con las necesidades o la calidad que debe de ser. Bueno, dice acá, uso de metáforas. Las metáforas son aquellas que relacionamos una cosa con otra. Por ejemplo, tus ojos son dos luceros, que quiere decir que está la metáfora relacionándolo con las estrellas. Y entonces a veces también así los productos los hacen ver como maravillosos, ¿no? Hay un juego de palabras, dice. Ese es otro aspecto. El siguiente es uso de hipérbole, que quiere decir aumentar o disminuir la forma exagerada en la que se dice. O sea, grandototote, tendrá un precio mayor, tienden a exagerar. Bien. Lo último es empleo de aliteraciones. Son repeticiones de un mismo sonido. Que este es muy importante, por ejemplo, porque ya sea en los anuncios que son sonoros o audiovisuales, pues siempre nos van poniendo como una musiquita y en la cual nosotros ya la vamos relacionando con el producto. Y el último, sería el uso de rimas. Que esto es muy importante porque la rima es la que hace que nos vayamos acordando de lo que es, ¿no? El producto. Por ejemplo, acá les puse un anuncio del café oro. Dice café oro de 24 quilates, la esencia del café. O sea, si nosotros lo tomamos literal, pues no podríamos tomar algo que tuviera oro, ¿verdad? Pero es una metáfora, es el uso de la metáfora. O por ejemplo, acá llegó el Buen Fin a Club Premier. Entonces nos está mostrando que pues hay que ir a comprar. Y sobre todo, bueno, que ya va a venirse el Buen Fin. Y aquí que aparece en grande, bueno, las promociones nos ponen como un asado muy llamativo, ¿no? En el cual, pues, te incita ahí a ir a consumir ese producto en ese lugar. Ya que nosotros hicimos el análisis de
lo que es un anuncio publicitario, qué características tiene el anuncio publicitario, cómo también en el anuncio aparece el eslogan, etcétera, etcétera. Vamos a ver que nosotros la finalidad de esto es hacer una encuesta. La encuesta es para ver que nosotros vamos a analizar una población en la cual vamos a ver qué tan influenciada está por los medios masivos de comunicación o en este caso por mensajes publicitarios. Dice aquí el siguiente punto. Aplicamos una encuesta para analizar la influencia de los mensajes publicitarios en los usos y costumbres de los consumidores. Lo primero que tenemos que tener bien claro es qué es una encuesta, ¿verdad? Y bueno, una encuesta es un cuestionario en el cual se busca recuperar información por medio de preguntas. Ustedes entonces van a primero delimitar qué es lo que están buscando de información para entonces con ello realizar un cuestionario de preguntas. Dice, esta encuesta la van a aplicar a un grupo de personas, que ese grupo de personas va a ser la muestra. Es decir, por ejemplo, si ustedes quieren saber, no sé, tal vez les gusta alguna marca de celular y ustedes quisieran saber qué marca es la que más prolifera en consumo o en preferencia por sus compañeros, entonces delimitan la muestra. Puede ser, por ejemplo, si van a ser sus compañeros de la secundaria, puede ser que sea una muestra en un rango de edad de 12 a 15 años, más o menos. Ustedes los van a delimitar, ya sea o que sea de los 3 grados, o nada más digan pues de 12 a 13, y ahí mismo en esa muestra clasifican, por ejemplo, la preferencia de hombres, la preferencia de mujeres, ¿sí? Entonces, ustedes van a delimitar tanto qué es lo que quieren saber en la encuesta y el tipo de muestra que quieren observar. Recuerden que esta muestra nos va a dar un indicador sobre qué es lo que está queriendo la población sobre un producto o en este caso principalmente sobre los mensajes publicitarios y cómo los influencia para comprar un producto. Bien, ya que nosotros hayamos hecho nuestra encuesta, que más o menos vamos a ver aplicarla aproximadamente como unas 15, 20 personas, ¿sí? Mientras un poquito más amplia sea, pues va a ser un poquito más objetiva. Pero bueno, si ustedes lo hacen de manera individual, tal vez de 10 a 15 personas estaría bien que hicieran su encuesta. Bueno, ya que tenemos los resultados de nuestra encuesta, vamos a las respuestas del cuestionario serán las que proporcionan información sobre los aspectos investigados. Es decir, ustedes aquí van a recabar con la encuesta opiniones o hechos específicos. ¿A qué se refiere esto? Que ustedes, por ejemplo, cuando elaboran su encuesta, van a poner, por ejemplo, preguntas abiertas o cerradas. ¿A qué me refiero? Cuando es una pregunta abierta, quiere decir que tú le das oportunidad a la persona entrevistada a que se explaye, que diga con lujo de detalle lo que él está pensando sobre ese producto. O si son hechos específicos, pues delimitas más tu respuesta, que tal vez con un sí, con un no, o tú le das como algunas 3 opciones para que te sea más fácil para organizar la información. Bueno, ya que tienes y elaboraste tu encuesta, pero delimitaste a quién se la ibas a aplicar, necesitas vaciar los datos. En unas tablas o gráficas. Bien, entonces este sería uno de los últimos puntos de este proyecto, que sería elaboración de tablas y gráficas que organicen y expliquen la información recabada. Bien, ¿qué es una tabla y qué es una gráfica? Primero son representaciones visuales de datos o resultados de una investigación. Es decir, tú ya llevaste a cabo tu encuesta. Y ahora necesitas pues, hacer un informe sobre la información que obtuviste de las personas entrevistadas. En estas representaciones visuales de datos o gráficas, vas a organizar y registrar los datos de tu investigación. También te va a servir para reconocer la relación que guardan entre sí. Por ejemplo, tú puedes decir o puedes llegar a una hipótesis de decir, tal producto lo consumen más personas, ya sea porque han tenido mayor publicidad
o porque el consumidor hizo una compra más objetiva, tomando en cuenta los aspectos que les estaba dando el producto. Bien, la intención entonces de este trabajo es que ustedes, al momento de comprar, pues hagan una compra de manera más objetiva, viendo las bondades o los defectos de un producto. Bien, estas gráficas, después de que ustedes las elaboren, las van a compartir para saber entonces en un reporte dar a conocer qué era lo que ustedes encontraron. Por ejemplo, principalmente decir si el producto es más bien la publicidad que se dio de ese producto fue buena, pues está mostrando un producto de manera objetiva o nos está dando pues una visión diferente. Bueno, espero que les haya ayudado este tipo de asesoría. Estamos pues en contacto y espero que sigan trabajando pues en las diferentes actividades que en su escuela se les dé. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.